Me llamo Nancy McGeer y yo soy la fundadora de Photo Kids. Ya empezamos hace 30 años, más que 30 años ahorita, enseñando niños de barrios marginales en Guatemala y en Honduras y varios otros países también. Mi nombre es Berlin Juárez. Yo empecé en Photo Kids desde que tenía 13 años. Empecé con un proceso desde aprender a tomar fotografías, aprender el uso correcto de la cámara. A partir de ahí me gustó mucho este mundo de imágenes en el que uno puede transmitir pues cualquier sentimiento. Desde que comencé con esto fue pues un cambio para mí, no solamente personalmente, sino que también pude mostrar a más personas mi trabajo, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de comenzar y empezar a trabajar profesionalmente. Nosotros enseñamos a los niños con las técnicas que ellos se aprenden en Photo Kids, que no es solamente fotografía, pero diseño gráfico, video, editando, Photoshop, que después ellos se pueden conseguir, esto va a ayudar a conseguir trabajo en el mundo donde se necesita un poco extra para conseguir este empleo. Este año estamos tomando 75 nuevos estudiantes en Santa Catarina Pilula. Y tenemos también muchos estudiantes como, no recuerdo cuántos, otros 70 yo creo, o más en Santiago Atitlán y en la capital también, que viene de Mezquital y Villanueva. Tenemos un currículum de 10 años, de verdad. Ya empezamos con fotografía y después vamos a Photoshop, diseño gráfico, empezando con Illustrator, después InDesign. Y entonces empezamos con video, editando video, todo eso. Entonces es un currículum extenso, ¿no? Y nosotros pagamos los becas escolares para las escuelas académicas, ¿no? También. Y ellos vienen para estudiar con nosotros dos veces por semana, por 10 años. La experiencia que yo he adquirido durante todos estos años, lo que hacemos es tratar de retransmitirlo, ¿verdad? O sea, a mí me encantó tanto este mundo de la fotografía que aprendí en Photo Kids, que ahora lo que hacemos es replicarlo con otros niños, ¿verdad? O sea, la oportunidad que yo tuve, quiero que la tengan otros niños y que aprendan también y que puedan expresar sus sentimientos a través de imágenes. Photo Kids no forma solo fotógrafos. Tenemos ingenieros en sistemas, tenemos cineastas, tenemos escultores, tenemos gentes de éxito, ¿verdad? Nuestro objetivo no solamente es enseñar fotografía, no solamente es enseñar Illustrator, Photoshop, no solamente es enseñar Final Cut Pro, no solamente es enseñar cuestiones técnicas, sino que la cuestión aquí es que cada niño que se involucra con nosotros aprenda y siga su camino y que pues a través de la oportunidad que Photo Kids les da, que rompan ese círculo, ¿verdad? De pobreza, de violencia, de drogas o de pandillas. En esta exposición, como los niños habían visto sus vidas durante la pandemia, ¿no? de COVID. Hay un rango aquí de fotografías que muestra su sentido de humor. Y no es una exposición deprimente. Uno va a pensar que durante COVID va a estar triste las fotografías, ¿no? Pero ellos habían puesto cosas que jugando con su vida, con las mascarillas, con la gente. Y además hay algunas fotografías aquí que ellos habían puesto muy creativo para sus tareas de fotografía. Las fotografías que están ahorita en la exposición es una muestra del trabajo que ellos han realizado 5 años atrás. Entonces, ellos empezaron de cero también. Aprendieron todas las técnicas, aprendieron el uso correcto de la cámara, de las luces, perspectiva. Pero más allá de la técnica, lo que se muestra en las fotografías es sentimiento, en este caso, de lo que en cuestiones de tiempos de COVID representa. O sea, ahí viene ansiedad, viene también tristeza. Y entonces, ¿cómo hacemos, cómo nosotros, cómo Photo Kids puede hacer para ayudarlos a que en este tiempo surja la creatividad? Entonces, lo que hacemos nosotros es, pues, darle esas herramientas, le damos una cámara, le damos una guía, le damos una tarea y bueno, ¿qué puede hacer?
qué tipo de fotografías pueden hacer dentro de casa o qué fotografías pueden hacer fuera de casa sin tomar el riesgo de ir y contagiarse, ¿verdad? Todas estas imágenes fueron tomadas durante la pandemia y pues el resultado de todas las tareas que se asignaron pues es la exposición. Sé que es difícil para que nuestros niños vengan de los asentamientos o de los departamentos, porque hay fotógrafos que están en nuestra sede en Santiago Atitlán, pero si alguno tiene la oportunidad de venir, extendemos la invitación para hacerlo. Yo creo que van a apreciar mucho esta exposición y va a estar sorprendido que esas son fotografías tomadas por niños, ¿no? Porque se parece, como le dijo antes, muy sofisticado y tiene mucho pensamiento que se puede ver después, atrás de las fotografías, ¿no?